desde Canal 8 nos encontramos en este lugar sacrosanto, convertido ya hace, hablamos de la Fuerza Aérea del Perú, el teniente Enrique Rivera Echegaray, caído el 28 de junio en el año 1951, donde en un ejercicio de entrenamiento de la Fuerza Aérea, según los moradores nos narran que en un entrenamiento el capitán, el teniente de esta Fuerza Aérea, tuvo desperfectos en la avioneta en la que él hacía sus entrenamientos, y en este lugar, a las 10 de la mañana, hablamos de hace 61 años atrás, falleció el teniente de la Fuerza Aérea del Perú, Luis Enrique Echegaray. Hoy, los pobladores de este asentamiento humano o caleta, ahora trasladados en Sechura, rinden un homenaje en honor a su nombre y en esta sociedad que se ha formado de la Yunza, que lleva el nombre del teniente de la Fuerza Aérea del Perú, Enrique Rivera Echegaray. Pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros.